pueblo argentino. Estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que depongan. Alfredo, compañero. ¿Tu nombre era? Pablo. Vos sabés que la burocracia sindical y los gorilas se entornaron al general aprovechando que estaba viejo. Y ahora van a querer aprovechar su muerte para dar el zarpazo y así llevar a cabo sus planes antipopulares y proimperialistas. ¿La conocés? Prestando servicio en el ejército cipayo es circunstancial. Nosotros queremos que formes parte del ejército que va a cambiar el sistema. ¿Qué tengo que hacer? Pon el dedo en el gatillo. Apunta a algún lado. ¿Disparo? ¿A dónde? Tira acá. Al pecho. Me estás jodiendo. Yo no voy a matar a un compañero. Apuntá a la pared. ¡Tira, carajo! La señora vicepresidente de la Nación Argentina en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, quien estuvo acompañada en esta oportunidad por el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, el señor presidente provisional del Senado,
el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, todos los ministros integrantes del Gabinete Nacional, los secretarios de Estado, los tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas, el secretario general de la CGT, el secretario general de la CGE y altas autoridades nacionales. Se han retransmitido compañero. Las palabras pronunciadas por su excelencia, la señora vicepresidenta de la República Argentina, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, doña María Estela Martínez de Perón, a la mesa. Tía. Tranquila, tía. Es terrible. Pero vamos a salir adelante, ¿sabes? ¿Eh? ¿Quién te lo dijo, Alfredo? Todo el mundo lo sabe, tía. ¿Por qué? Bueno. A ver, un poco de ánimo, tía. Un poquito de ánimo, mírame. Evita también se murió. ¿Eh? Ay, hijito. Vos la tenés en un altar. Y el peronismo sobrevivió. ¿Eh? Morirse justo hoy. No va a venir nadie al entierro. ¿Quién murió? No vayas, ¿no? No Nos quedamos solos, hijito. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Yo salí a hacer las compras y tu papá estaba tomando mate, como siempre, a Pancho. Me dijo, Beba, comprame vino, toro. Me dijo, ¿cómo si vos toda tu vida tomaste pángaro? Me dice, bueno, pero quiero cambiar. Tráeme toro, toro, ¿eh? No te olvides. Le digo, sí, toro, está bien. Le digo, viejo, voy a demorarme un poco porque voy de la modista. Está bien, negrita, me dice, te espero. Y entonces, bueno, voy de la modista, después voy de Don Godoy, compro yerba, fideos, arroz, azúcar. Le digo, ¿me da vino toro? Me dice que cambiamos de marca. Le digo, y él es así. Entonces llego y lo veo acá tirado en la cama, así con el mejor traje. Digo, Pedro, ¿qué? ¿Vas a salir? ¿Te van a festejar allá en el sindicato? Y nada. Y digo, ¿qué, Pedro? ¿Te quedaste dormido, Pedro Ignacio? Por lo menos sacame los zapatos de la colcha que me estás enchastrando todo. Y nada. Y yo me acerco y lo toco. Y estaba frío. Y no sé. Para mí que la jubilación lo mató. Bueno, por lo menos no sufrió. ¿Crees que te haga un té? Desgracia, Alfredito. Hay que resignarse. Es la voluntad de Dios. ¡Alfredo!
¿Qué haces, mamá? ¿Qué haces, mamá? Vivir entre 3 años con tu padre, ya veo lo que me parece, ¿entendés? ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Fuera toda la ropa! ¡Fuera! Que limpiar toda la casa. ¡Se me fue tu padre! ¡Fuera! ¡Tu padre siempre me fue fiel! ¡Siempre! No, no quiero ver a Torio. Se destruyó la familia, ¿entendés? Soltalo, mami. Soltalo, por favor. Soltalo. Déjame, déjame. Soltalo un cachito. Quiero estar sola con él un rato. Déjame. Estoy muy cansada. Ella es mi tía Irma. Un gusto, señor. El gusto es mío. Ella es Norma. Ella es Cata, una vecina. Cata, Norma. Encantada. Lamento el momento que están pasando. Lo mismo digo. ¿Querés un tecito? No, gracias. Te lo preparo, mira que no es molestia. Bueno, gracias. ¿Cómo te gusta? ¿Fuerte, suave? Como le sea más fácil, señora. Bueno, Cata, ¿café o té? Un té, porque si tomo café no duermo. Igual estamos de mi lado. Ah, bueno, un cafecito entonces. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo voy a estar? Está destrozado. Él no demuestra nada, igual que el padre. Permiso, me voy con Irma. ¿Qué pasó, Norma? ¿Qué puede haber pasado que mi viejo se murió el mismo día que Perón? Alfredo. En este día de duelo sos el peronista que más sufre. Un revolucionario no debe tenerle miedo a las emociones, compañero. Pero tengo que avisar a los compañeros de lo que pasó. Es por una cuestión de seguridad. Está bien. Pero antes me gustaría ver a tu padre. La excelentísima señora Presidente de la Nación hace llegar al pueblo argentino el siguiente mensaje. En esta hora de dolor nacional, es mi deber testimoniar mi eterno agradecimiento a ese maravilloso pueblo argentino, capaz de interpretar la necesidad de la hora actual a una costa de sujetar el mundo. Acompañar el sentimiento, señora. ¿Vos sos la novia de Alfredo? Somos compañeros de militancia. Mi marido y yo también somos peronistas. Permiso. Ahí viene el pojo.
Matías, dejen trabajar a los muchachos. ¿Qué trabajar? ¿Qué trabajar? ¿Se quiere llevar a mi marido? Mamá, está limpiando el cajón, no llevándose a papá. Además, ¿qué quieres, que no lo enterremos? Señora, ¿le explico? Sí. Con los muchachos de la unidad básica queremos homenajear al papá de Alfredo. Pensamos que lo mejor que podíamos hacer era ocuparnos de todo, del velorio, las flores, el entierro. Ya, sí, pero si nosotros tenemos la obra social. No, sí, está bien, pero el sindicato le cubre nada más que el 50%. Ah, ya, claro. Ay, claro. Cuidado. 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 Gracias. Muy buena. Tendrías que venir más a menudo por acá. Gracias. Mamá, ¿qué? Es una compañera. Y bueno, mejor que... ¿Qué más querés? Una compañera que es buena para un buen matrimonio, ¿no? Sí. Es una chica fuerte. Muy fuerte esta chica. Sí. Lo único que me parece es que tendría que arreglar un poco el corte del pelo, ¿no? Es mi responsable. ¿Responsable de qué? Responsable de política, mamá. ¿Una mujer? Sí, es como si fuese una jefa. ¿Una jefa? ¿Cómo una mujer puede estar casada con un burócrata? Con un mafioso sindical. Pobre, debe estar hecha mierda. Pasan, tocan el vidrio del cajón y se van. Es un desfile de más o menos 10 segundos por persona. Son en un minuto 6. En una hora son 6 por 60, son 360. En 8 horas son 360 por 8. Yo no voy a ir para ver al brujo y a la puta al lado del cajón. El año pasado hubiera sido Perón en el cielo, Cámpora en el poder. ¿Cómo lo ves, Alfredo? No a todo el mundo se le muere el padre el mismo día que muere Perón. ¿La madre cómo se llama? Eva. Al tenerse conocimiento de que se había agravado un clínico... Joven, me lee los epitafios que no tengo los anteojos. Pedro Ignacio Eterno, tus amigos del club. Hola. Hola. Sí. Un momentito. Para Santiago. ¿Quién es Santiago? Yo. Permiso. ¿Hola? Sí. Sí. Correcto, compañero. Permiso, señora, voy a distribuir las coronas. Sí, háganlas. ¿Podemos hablar? Sí, ¿qué pasa? No, acá no. Vení. Muchos compañeros en esa hinchada. Yo con mi viejo no tenía una buena relación. Él era metalúrgico. Medio... Era de la derecha sindical.
Igual, él estaba acá y yo acá. Pero eso no quita que acá está pasando algo raro. ¿Raro? ¿Qué hacen todos en mi casa? Alfredo, vos ya dijiste que estabas con nosotros. Lo dijiste delante de los compañeros en la otra casa. ¿Pero qué tiene que ver lo que dije allá con que mi viejo está muerto y yo tengo una invasión en mi casa? ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿No dijiste que estabas dispuesto al sacrificio? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué cosa y qué otra? Ya me estás confundiendo, Alfredo. Vos sos mi compañero, ¿no? El general vino a morir al país sabiendo quiénes lo iban a cargar de las manijas del cajón. Yo estoy triste por todo lo que hizo, pero sé que nos quieren dejar fuera de la historia. Permiso. Compañero, tenés que cortar la línea telefónica. ¿Qué? Compañero, te está dando una orden un superior. Compañero, yo no tengo ningún inconveniente. Pero necesito saber de qué se trata. ¿Está bien? Te estaba diciendo que... Se trata de cortar la línea de teléfono, compañero. Norma. Alfredo, si lo dice Pablo es porque él sabe. Debe ser una cuestión de seguridad. Me alegra que entienda las razones. Mamá, las líneas están cortadas. No le vamos a poder avisar a nadie lo de papá. ¿Puedes ir a hablar desde el teléfono del almacén? Están cortadas en toda la zona. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, no importa. Igual la familia ya está, así que, ¿no? Me parece que vas a tener que cuidar un poco más a tu chica, ¿eh? Porque me parece que hay un compañero que le está arrastrando el ala, porque cuando entré le estaba hablando al oído. ¿Qué te dijo? Ay, no sé, hijo. Averígualo vos, ya estás grande, ¿no? Permiso. Yo me voy. ¿Qué me estás ocultando? Nada. Yo estoy con vos. Voy a buscar, por favor. ¿Qué pasa, joven? La familia está de velorio. ¿Quién murió? El señor Pedro Ignacio Álvarez. ¿Pedro? ¿Pedro Ignacio murió? No, pues así yo hablé la tarde con él. Íbamos a ir junto al velorio del general. Yo mismo preparé las coronas, señor. Come. Vení. No, que venga Pedro. Come. Come. Pedro no puede venir. Se murió Pedro. ¿Qué Pedro? Pedro Ignacio se murió.
Pedro. No, no, no pueden entrar. ¿Por qué no podemos entrar? No pueden. ¿Pero cómo no vamos a poder entrar justo ahora que Pedro murió? Es que la... Si cuando estaba vivo veníamos todos los días. Es que la familia está muy golpeada, ¿no? Pero por eso. No, no, no pueden entrar. No, 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 no pueden entrar. ¿Pero cómo no me no, no se puede entrar, no se puede entrar. No se puede entrar. No se puede entrar. No se puede entrar. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este gordo pelotudo no lo dejaba entrar. No, no, no. Vengan, pasen, pasen. ¿Qué está pasando? Son amigos de mi viejo. ¿Se la mandamos nosotros? ¿Cómo se la vamos a mandar nosotros si no sabíamos que estaba muerta? Debieron ser los muchachos del club. Por lo menos nos salió gratis. Acompañamos el sentimiento. Si él hubiera pensado, no somos nada. Nada. De verdad. Gracias por venir, muchachos. ¿Qué les avisó Alfredo? No, no. ¿Cómo fue? ¿Sufrió? No sé, yo había salido hacer las compras y cuando volví estaba vestido así con el traje estirado en la cama, muerto. Ah, quiero agradecerle mucho la corona, ¿eh? Bueno, no, no es nada. Más allá de lo que veas o lo que escuches, lo que yo quiero preguntarte es si vos confías en mí. Anda para adentro, anda para adentro. Acá están pasando cosas que yo no entiendo. Como no las entiendo, no sé si las puedo compartir. ¿Cómo hago para seguir confiando? Pero vos ya sabés que si fuera por mí yo te diría todo. Esto es una operación, Alfredo. Alfredo, yo tampoco sé todo. Sí, yo sé menos que nadie. Vení, acompáñame. Pronto serán trasladados el martes 2 a la Catedral Metropolitana, donde se habrá de oficiar una misa solemne de cuerpo presente. Cumplido el oficio religioso, el cadáver será conducido al Palacio Legislativo, donde será velado. Me acompaña. La inhumación tendrá lugar el día miércoles 3 de julio en el cementerio del Oeste. Artículo 5. Quítate para aquí. Ni chiquita. Quieta. Antes había una gallina de Guinea acá. Son las que tienen las plumas medias azules con... como azul con negro, sí. Sentate. Sentate.
A ver, esta. Vení, chiquita. Bueno. Esas las traían de Asia. ¿Cómo agarrarla? Agarrala. A ver. Mira. Tardan 21 días en nacer. Intenta romperlo. La verdad que con la humedad de hoy no conviene esperar mucho. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Usted también era amigo de mi marido? No, Beba, en homenaje al difunto, es parte del servicio. El señor es embalsamador. ¿Qué? Pero... ¿quién lo pidió? ¿Para qué quiero eso? ¿Pero qué se creen que es mi marido? ¿Una lechuza? ¿Un loro? No, no se exalte, Beba. ¿Cómo me voy a poner así? Vienen a toquetearlo y yo no puedo decir nada. Señora... ¿no le gustaría tenerlo a su marido para siempre? ¿Cómo? Pero yo ya lo tengo para siempre. Es mi marido. Estamos casados. Claro, pero yo digo en cuerpo y alma. Ahora que su marido se murió. No se preocupe. Es todo natural. Sales conservantes, agua destilada, permanganato de sodio, mercurio. La ciencia de la taxidermia avanzó mucho. Yo uso el método de momificación español. Trabajo en una solución infiltrada a través de las cavidades y los órganos internos. A través de todo el sistema venoso. No le impresionan los detalles, ¿no? No. Todo es cultura. Sosténgame el brazo, por favor. Perdón, esto no puede ser peligroso, ¿no? Su marido va a durar una eternidad sin necesidad de ningún tipo de tratamiento complementario. ¿Mm? Tranquilo, mi amor, esto es por tu bien. La excelentísima señora Presidente de la Nación hace llegar al pueblo argentino el siguiente mensaje. En esta hora de dolor nacional, es mi deber testimoniar mi eterno agradecimiento a ese maravilloso pueblo argentino, capaz de interpretar la necesidad de la hora actual, a una costa de sujetar en lo hondo de su corazón la tremenda pena que nos embarga. Irma. Un monstruo de cuatro cabezas echaba fuego por la boca. Cada cabeza era un punto cardinal. Cabeza norte, sur, este y oeste. De pronto, las cabezas empezaron a echar fuego unas a otras. Y el monstruo se empezó a quemar. ¿Qué más querés? No. El monstruo era el mundo. ¿Qué?
Vos no entendés. Es un aviso. El apocalipsis. Ay, no, Cata, no. Se murió Pedro, se murió Perón. ¿Qué más puede pasar? Al pueblo argentino. Dormite. Con gran pesar, debo confirmar al pueblo argentino la infausta noticia. A los argentinos del sexo masculino que fallecieron en este día histórico, el mismo día de la desaparición física de Juan Domingo Perón, nuestra organización ha decidido obsequiarles un traje réplica del que en estos momentos lleva nuestro líder en camino a su reposo eterno. El traje de Teniente General de la República Argentina. Es una belleza de traje. Sarga. Por supuesto, este obsequio se realiza bajo condición de que el difunto vista la ropa que le obsequiamos. ¿Qué es esto? Es un obsequio de tus amigos. Vamos a enterrar a papá vestido de general. ¿Vamos a vestir de milico, mi viejo? Era metalúrgico, mamá. A mí me parece un gesto precioso. ¿Cómo se llama esto? Charretera, señora. ¿Me cortás un poquito más de queso, Normita? ¿Le ayudo, Normita? No, gracias, yo me arreglo. No desprecie la experiencia, ¿eh? Así como me ve, yo gané el concurso de milonga de sin rumbo. Compitiendo con petróleo, ¿eh? ¡Ja! ¿Conocés la petróleo? Come. ¿Te acordás, no? No. Petróleo. Petróleo era más famoso que Gardel. ¿Dónde se fue? Antes del plan quinquenal. Pan, que bailen los muchachos, voy a tocarte bandoneón. La vida es una milonga. Permítame. No, yo no sé bailar. Déjese llevar, morocha. El hombre es inofensivo. En cambio, yo... ¿No sabés cómo bailaba Pedro Ignacio? Acérquese, venga. A la memoria de mi gran amigo y compañero. Voz en la puerta. Buenas noches a todos. Buenas noches. Señora Beba, sí. Le presento al compañero. Rafael. Y me ha sentido pésame, compañera. Muchas gracias. A Rafael es al que se le ocurrió lo de homenajear a Pedro Ignacio. Oh, estoy tan agradecida, realmente. Muchas gracias. Porque el servicio, el traje, todo. Yo todavía no me animé realmente a mirarlo. Gracias. Bueno, Eva. Hoy ha sido muchas un día gracias, duro sí. Para el país. Ya, Eva. Los muchachos se van a morir de hambre. Ay, perdón, qué cabeza la mía. ¿Quieren que les
¿Haz una picadita? Sí, me molesta, pero si no, gracias. Ya, tengo por acá. ¿Qué hacen esos dos señores acá? Son amigos del muerto. No pudimos evitar que se metan. No son capaces de tener a los dos viejos. ¿Por qué en vez de criticar no me decís si hubo algún cambio? ¿Por? Iba a venir Jorge. ¿Por qué viniste vos? Iba a venir él, vine yo. ¿Cuál es el problema? No, nada. ¿Pero el operativo sigue todo igual o no? Seguro. ¿Para qué está este acá? Es la voz. Todavía no está grabado el discurso. Cuando a mí me mandaron a hacer base acá, me dijeron que el discurso ya estaba grabado. No puede ser que a mí no me informen. Silencio. ¿Qué silencio ni qué ocho cuartos? Esto es una operación política. No el colegio secundario. Esto complica todo. El compañero Alfredo, que es de nuestro grupo, se está sacrificando y el discurso no vino grabado. Subordínese, compañero. Compañeros peronistas. Compañeros peronistas. Es de la década del 50. Últimamente el general decía hombres y mujeres de mi patria. Estoy probando, hermano. Recién estoy probando el tono. Todos. Les preparé una picadita. Es hermoso. Es un regalo hermoso. Murió y se volvió un príncipe. ¿Qué decís, mamá? Tu papá es un sueño realizado. Muy amable, no se hubiera molestado. No, no. Gracias. Bueno. Yo me ocupo, ¿eh? Gracias. Alfredo. Los dejo. Vení. Vení pasando.
Alfredo. ¿Por qué le pusieron esa ropa a mi viejo? ¿Quién sos vos? ¿Quién te dio permiso para tocar esa copa? Déjala donde estaba. Déjala donde estaba. Déjala donde estaba, te digo. ¿Me van a contestar sí o no? Alfredo, cálmate. Cálmate, por favor. El compañero Rafael nos va a explicar todo. Claro que sí, compañero. Vení. ¿Con o sin? Sí. Ya sé que no actuamos bien con vos. Entiendo tu dolor, tu angustia, tu enojo. Pero en esta etapa del país toda medida de seguridad es poca. Quiero ser claro. El destino de la patria está en juego. Dame el mapa. El sector más gorila del ejército planeó un golpe comando. Delirante. Completamente disparatado. Pero no carece de lógica de acuerdo a la conducta histórica del ejército. Los milicos planean secuestrar el cadáver de Perón. ¿Cómo? ¿Cómo es? Quieren robar el cadáver del general y utilizarlo como elemento de presión política. Claro, como cuando se llevaron a Evita para presionar a Perón. Es increíble. Hijos de mil putas. Más que hijos de puta. Cipayos. Traidores a la patria. ¿Por qué le pusieron esa ropa a mi viejo? Compañero. A mí no me tomes de pelotudo. ¿Por qué mierda le pusieron esa ropa a mi viejo? Deja que el compañero Rafael te lo explique. Escuchamos a Rafael. Tranquilos. El plan de los milicos es que a primera hora de mañana, cuando el cadáver del general salga del Congreso y esté a punto de arribar a la Quinta Presidencial de Olivos, un grupo comando se va a adelantar, va a tomar la guardia de la Quinta Presidencial, va a recibir el cadáver y se lo va a llevar. Lo va a enterrar en alguna parte del país, cabeza abajo. Nuestro plan es adelantarnos. Quiero que no tengas ninguna duda, Alfredo. A Perón nos los vamos a llevar nosotros antes que amanezca. Nosotros los llevamos, pero tenemos que dejar algo a cambio. Si saco un dado del cubilete, tengo que dejar otro, ¿verdad? Tu viejo era peronista. Sí. Decime qué hubiera dicho si se hubiera enterado que iba a reemplazar a Perón por el bien de la patria y el movimiento peronista. Decime qué hubiera dicho. ¿Van a cambiar a mi viejo por Perón? Claro. Un rato después caen los milicos y se llevan el cadáver equivocado. Para cuando se den cuenta de lo que pasó, ya va a ser tarde para ellos. No van a poder hacer nada. Porque a Perón lo vamos a tener nosotros. El pueblo, las formaciones especiales. ¿Pero qué van a hacer los milicos con el cuerpo de mi viejo? La verdad, Alfredo, no lo sé. Pero ustedes son más pelotudos que la paloma. ¿Cómo quieren engrupir a los milicos si mi viejo no es ni parecido a Perón? Quédate tranquilo. Tu viejo va a quedar igualito. Va a ser Perón. Cuando los milicos se den cuenta del engaño, ya va a ser tarde. No van a poder hacer nada. Sí, está bien. Pero cuando los milicos se den cuenta de que mi viejo es mi viejo, nos van a venir a buscar a mí y a mi vieja y nos van a hacer mierda. Alfredo, ¿te parece que la organización no va a cuidar a su gente? No. No quiero. Me pongo. Me están cagando. Nos están usando a todos, a mí y a mi vieja. Estás pensando como un reaccionario. Tu familia es el peronismo. Y el peronismo es la patria. Sí, pero mi viejo es mi viejo. Mi viejo va a ser mucho más que tu viejo, Alfredo. Va a ser el viejo de todos. Compañero, es una decisión. Y usted no tiene que pensar nada. Ni decidir nada, ni oponerse a nada. Tiene que obedecer órdenes. Órdenes, órdenes. Bueno, no están así, hay matices. Lo he pensado, Alfredo. Un peronista no puede anteponer sus preocupaciones personales al destino de la patria.
Está bien. Yo soy un soldado peronista. ¿Y mi vieja? Hay que estar a la altura de las circunstancias. Piénselo, compañero. ¿Quieres que vayamos? Déjeme solo. Hizo justicia. ¿Querés? Sí. Gracias. Tenía la boca seca ya. Parado a llover. Sí. No salgas. ¿Por? Qué sé yo, no salgas. Qué casualidad, ¿no? ¿Cuál? Mi viejo. Morirse justo el mismo día que Perón. Sí. Lo es. Lo raro es lo rápido que se organizaron. Bueno, es así. La organización vence el tiempo. Decime una cosa. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? ¿Eh? ¿Cuál milanesa? La operación, esta operación. ¿Cómo es? La verdad verdadera. No tengo nada para decir. Y no digo nada. ¿Cómo que no? Si somos todos compañeros, o hay unos que son más compañeros que otros acá. ¿Por qué? ¿Eh? No vas y hablas con Rafael. Yo ya hablé con Rafael, ya estuve con él. Por eso vengo a hablar con vos ahora. Mira, la cerveza estaba muy rica. Ahora, si querés hablar, andá y habla con Rafael. Y a mí, déjame de joder. Está bien. Saber si la conducción nacional sabe de esta operación o la están haciendo por izquierda. Eso quiero saber. Pero vos sos un boludo. A mí me querés tirar de la lengua. ¿No te das cuenta que soy un militante de base? ¿Y vos no te das cuenta que yo soy el hijo de Perón? Por de la concha de tu madre. Salve, Rodolfo. Siéntase, ¿no? ¿Qué te crees que estamos jugando acá? Las 5 y el 3, el 6. ¿En qué andaba mi viejo? No sé. No sé. ¿En qué sentido me lo decís? Tu viejo era un hombre derecho, tenía la pelota bien puesta. Sí, ya sé. ¿Pero en qué andaba? En el sindicato. ¿En qué andaba? Tu viejo es un hombre decente, no te entiendo. ¿Qué pasa, pibe? ¿Qué te pasa? No, calmate. De todo esto. Nada. No me pasa nada.
Estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor, ¿llueve? Debo transmitir no. al pueblo el ya sentimiento no. de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes Aldo. ¿En qué se parecía mi viejo a Perón? Quédate tranquilo. En nada. Gracias, querida. Gracias. No sabéis cuánto hace que espero una nuera como vos. No es lindo ser vieja. Se pierden las esperanzas. Ojalá que cuando me toque la hora tenga una muerte tan como la de Pedro Ignacio. Qué buen cuerpo tenía cuando era joven. Yo me enamoré del cuerpo. El amor vino después. Estaría tan orgulloso de lo que le está pasando. Él era más peronista que Perón, muy peronista. Una vez me llevó a la Plaza de Mayo, me hizo ponerme descalza y me dijo que metiera las piezas dentro de la fuente. Me acuerdo la primera vez que lo vi desnudo. Bueno, yo me casé virgen, porque en esa época era así, no una hora, ¿no? La noche de bodas. Y él, Pedro Ignacio era todo un caballero, ¿sabes? Él me preguntó si yo quería que él me entrara. Y yo le dije, sí, quiero ser. Qué lindo que le queda el traje de Perón, ¿no? Hermoso. A ver, me va a secar. Sí, le voy a secar el pelo. Peíname como ella. Usted es de la misma generación que Eva, ¿no? No, ella era mucho mayor que yo. Yo que tendría 20 años cuando ella murió, cuando fue en el 50 y cuánto. En 52. 52, claro. Sí, qué linda era, ¿no? Usted también es linda. No, a mí me embelleció el amor. Ella era. ¿Sabés que era una morocha arrepentida? ¿Cómo? Claro. Ella no era rubia, rubia. Bueno, cuando tuvo el cáncer, ahí se dejó de preocupar por el tema de los vestidos y de las joyas y de los peinados. Y entonces se le veía la raíz negra. Eso no es cierto. Ay, dame que me tirás. Sí, es cierto. Además, porque si vos no la conociste, la conociste por foto. Yo la conocí personalmente. Yo fui a la fundación
A mí Evita me regaló una máquina de coser y un juego de sábanas de algodón puro. Y ella estaba ahí en el escritorio con toda la corte alrededor y entonces se inclinó hacia mí porque yo estaba arrodillada y ella se inclinó y ahí le vi la raíz negra. Ahí. Mirá que no debe haber una mujer más ebatista que yo. ¿Ebatista? No se dice ebatista. Se dice ebitista. No, ebatista de Eva. Ebatista. Sí, pero Eva era Evita, por eso se dice Evita. Bueno, ebatista, evitista es lo mismo, es Eva. Ay, nene, ¿no, no puedes golpear antes de entrar? Mamá. ¿Qué? Tenemos que hablar. Bueno, pero ahora me estoy peinando. ¿No ves que me estoy arreglando? Sí. Sí. Te queda muy lindo. Gracias. Norma, ¿me dejas solos? No, ella, tu novia no se va de acá. Se queda acá conmigo a ser mi compañía. ¿Eh? ¿Me dejas tranquila, por favor? Me quiero poner elegante para el entierro de tu papá. ¿Sí? ¿Sí? De eso te quiero hablar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No va a haber entierro, mamá. Alfredo, ¿qué decís? Claro que no va a haber entierro. Yo no lo voy a enterrar a tu papá. Lo voy a dejar acá en el living, así como está. Sí. Sí. Sí, y yo le voy a cebar mate. Norma, nos deja solos. Ay, qué chúcaro que estás, ¿qué te pasa, nene? Alfredo, ¿te puedes tranquilizar, por favor? ¿No te das cuenta cómo está sufriendo tu madre? Sí, yo estoy tratando de distraerme, estoy tratando de estar bien. ¿Eh? Está bien, haga lo que quieras. Mamá, no te vayas. ¿Sabes? Después está el movimiento. Después está tu mamá, mi mamá y la concha de tu hermanita. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar, eh? ¿De que tu viejo era un reaccionario de toda la vida? ¿Eh? ¿De eso quieres hablar? ¿De eso quieres hablar? Vení, cógeme. Adelantó la hora de salida. ¿Y si el contacto en Olivos también cambió? Esta casa está envenenada. Da las órdenes. Compañero. ¿Qué hora es? No sabré que no sé en qué día vivo. ¿Cómo pasa más? El día que yo me muera, nadie me va a batir el café. ¿Vas a hacer velorio? No, mejor que me cremen.
Sí, me tiran al fuego y listo. Estás loco. ¿Y cómo te vas a presentar el día del juicio final? ¿En una urna? ¿Y qué? ¿Podrido y lleno de gusano es mejor? Pedro Ignacio no se va a pudrir. Porque los muchachos contrataron a un taxidermista diplomado. ¿En serio? Los muchachos le pusieron una pichicata. No sabes lo bien que le queda el traje. ¿Qué traje? Tayana me ha comunicado que me queda poco tiempo, días, tal vez horas de vida. Por eso... Está muy bien, incorpórelo. ¿Vamos a empezar otra vez? Sí, sí. Silencio. Por eso, compañeros, no quiero que me lloren. Quiero que me recuerden y me sigan. Yo sé, sí, yo sé que después de mi desaparición física, la clase elitista tratará de torcer los destinos de la nación. Pero esta es la hora de los pueblos, de su liberación. Por eso, compañeros y compañeras, dejo como custodios de mi herencia política a la juventud. Para que continúen mi lucha y la lleven a buen puerto, realizando una patria justa, libre y soberana. Nada más, compañeros, y hasta siempre. Los abraza contra su corazón un argentino, Juan Domingo Perón. Excelente. No. No se va a entender, no. ¿Por qué no? Porque no dice la patria socialista a ningún lado. Es lo que Perón siempre quiso decir y no pudo por el entorno. Compañera, todo a su tiempo y armoniosamente. ¿Por qué no dice oligarquía? ¿Por qué no habla de las formaciones especiales que son el brazo armado del peronismo? ¿Por qué no habla de la patria socialista, compañero? Dice claramente la hora de los pueblos, de su liberación y la juventud. ¿Qué dudas podés tener? Es la mismísima voz de Perón que lo está diciendo.
¿O acaso tenés dudas del compañero locutor? Admiro la tenacidad del alma femenina, pero se trata de tener poder y después ver lo que se hace. Basta. Sigamos. ¿Qué tal luego, entonces? Remarque lo de la herencia política. ¿Qué te está pasando, Norma? ¿O hacemos la revolución o qué? Cada uno a su trabajo. Me lo tenés que dejar igualito. ¿Un poco de cagazo, compañera? Ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Vamos a grabar, por favor. Vacilación y bastándole para afrontar todos los sacrificios, el solo conjuro de su nombre, musicado como oración a veces, o estremeciendo otras, los ámbitos de la patria en una sola inmensa voz de afirmación y de combate. Fue único, un elegido, un mimado de los dioses, diría un clásico. Una vida en la que el amor y el dolor le fueron concedidos sin medida. Llegó para servir a su pueblo. Y por esa vía, a todos los pueblos, trae una palabra nueva para que todos reconozcan otras ya antiguas y casi olvidadas. Los humildes se reconocieron en su preocupación y le otorgaron su fe por más de tres. Thank you.
Te quedas acá. ¿Qué hace acá, Perón? ¿Qué es esto? No es Perón, Beba, es tu marido. ¿Marido? ¿Dónde está Alfredo? Tranquilízate, por favor, te pido, tranquilízate y no grites. ¿Qué sos vos, mocosa? Señorita, en política hay cosas. ¿Qué? Hay operaciones, tranquilízate, pero no grites. ¿Qué es política? ¡No grites! ¡Que lo maquillan a mi marido de Perón! ¿Y a Perón que le pone la cara de mi marido? ¡No grites! Yo grito todo lo que quiero, estoy en mi casa. ¡No grites, Alfredo! ¡Alfredo! ¡Se pasó el espíritu de la confusión! ¡Alfredo! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué es esto? Alfredo, tu mamá está muy nerviosa abajo preguntando qué pasó. ¿Qué pasó, hijo de mil puta? ¡Que asesinaron a mi viejo! ¡Eso pasó! ¡Arrodillate! 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 El cadáver. Come, dame una mano, ¿vale? ¿Por qué mierda los dejaron escapar? ¿A quiénes? Esto es una operación política y no un problema personal, ¿me entendés? ¿Vos te pensás que era tu viejo o cualquier otro viejo? ¿Qué te pensás que era tu viejo o cualquier otro viejo? ¿Qué te pensás que la organización, La muerte de tu viejo no solo fue una cuestión de necesidad, fue un acto de estricta justicia. Vos sabés lo que hacía tu viejo en el sindicato. Vos sabés muy bien lo que hacía tu viejo. ¡Era un canalla! ¡Era un canalla menor! Y este país no se va a acabar nunca hasta que no nos demos cuenta. ¡Vos no crees en la humanidad! ¡Vos no crees en la patria socialista! Compañero, yo soy integrante de una organización peronista. ¡No! ¡De la Cruz Roja! ¡Asesino, hijo de mi puta! ¡Ja,
Todo el mundo dice dar la vida por Perón. La vida por Perón. Pero cuando llega el momento, somos pocos. Somos pocos. De verdad, los que damos la vida por Perón y por la patria.